del PRM, usó la violencia en el departamento de género, la fiscalía de allá, que con todo y su ropa con la que fue agredida interior sexualmente fue depositada, y esos datos, dice la acusación, que fueron confirmados por la Cámara de Vigilancia. ¿Qué es lo que le pasa a esta ave de rapiña o rapaces cuando llegan al poder? Los aloca el poder y cree que estando en el poder pueden hacer de todo. Eso es lastimoso. Ya lo de Leonardo Faña, el director del Instituto Agrario Dominicano, ha suspendido. La señora María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera de esa entidad, está averiguando, el procurador, o investigando más bien, el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Será enviado al titular de la Procuraduría de la Corte para que continúe con esa pesquisa. Eso tiene que ser conocido, claro está, por el juez o jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que hará la función de juez de la instrucción, porque lo establece, para los que no saben, no son abogados, el artículo 159 de la Constitución, que son las atribuciones de la Corte, ¿no? Conocer las apelaciones de la sentencia de conformidad con la ley, una breve explicación que doy para que lo conozcan y sepan más o menos. Conocer en primera instancia de las causas penales, seguidas jueces de primera instancia, sus equivalentes, procuradores fiscales y a los ministros de organismos descentralizados, autónomos, como esta entidad, así como a los alcaldes, a los gobernadores y de los diferentes distritos y municipios. Y conocer los asuntos que le confiere de manera exclusiva la ley. Parece mentira, ¿no? Bueno, pues, fíjense, hay una queja de los ciudadanos que el 900 o el 911 no escucha ni responde la llamada para denunciar el ruido. El 911 no sirve para nada. Usted llama al 911, a los que no lo tienen instalado y no tienen su equipo sede en pueblos como este, voy a poner el ejemplo, San Francisco de Macorís. Usted llama y la llamada suya cae en Santiago y de Santiago lo refieren a Santo Domingo. Y cuando vienen a devolver la llamada, ha pasado media hora, 45 minutos y la gente se ha muerto en la emergencia. No tenemos aquí un sistema, eso que se inauguró, esas ambulancias y toda esa exhibición, ¿para qué fue? Para basura. Entonces llaman y no responden. Leen los teléfonos que ha dado la policía que no funcionan nunca. Y el ciudadano que denuncia este tipo de cosas, si usted va y denuncia una música, le llega primero el tiro del que denunció la música, el botellazo y la pedrada, que la policía o el 911, que no sirve para nada. China donó más de 189 ambulancias, 200 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿en qué demonios lo invirtieron? Sabrá Dios dónde estará eso. Y aquí, yo he probado en carne viva eso. Hemos llamado ante una emergencia que hemos visto, el 911, y no llega nunca. Se lleva a la gente, a los accidentados. Se lleva quizá de un milagro. Se llega después de 45 o media hora. Imagínese usted, ¿para qué sirve eso? Y hay mucha gente que intentó viajar, por eso los laboratorios estaban llenos, a los Estados Unidos, parece que no escucharon lo que dijimos en los medios, que usted no puede entrar ya a los Estados Unidos de Europa sin llevar una prueba de coronavirus negativa 48 horas antes de salir. Y aún usted llevándola, hay una lista que tiene los Estados Unidos de países que usted va a hacer cuarentena cuando llegue a su casa, lo va a mandar para su casa. Por si acaso, como la prueba es reciente, hay que esperar 15 días que evolucione, porque la negatividad puede falso negativo. Ustedes escucharon que las pruebas que se hacen del PCR son efectivas solo en un 60%, o sea, en 40%, que no da resultado correcto.
ya usted sabrá. Aparece, y vámonos con el listín, señor director. El tristemente infausto recordado Yanalán Rodríguez, procurador, dice que hay una campaña de descrédito por caso de Odebrecht. Pero si Ángel Rondón dijo, señor ex procurador, que usted le ofreció un acuerdo, si él metía a Luis Abinader, yo voy a enseñar la entrevista aquí, y él dijo textualmente, él me dijo, no hay unos chequecitos por ahí, usted le diera en la campaña, Luis. Meta ahí a Chubasque, meta ahí a Andrés Bautista, meta ahí a Pacheco, meta ahí a esa gente. Y él dice, y fue el que le sugirió el nombre. Y dice, sí, sí, fue el que me dijo eso. Y por eso ya están ahí. O sea, que está diciendo que esa acusación que hay contra esa persona va a caerse porque fue un acuerdo que le ofreció. Y él dijo, yo no tengo prueba de eso. Y él siguió hacia adelante como un mentiroso aliado a Danilo. Y usted sabrá, si eso era el procurador, ¿qué será lo que pasó en ese gobierno que se irá descubriendo? Buenas noches. Sí. ¿Cómo no? En un momentito. No es campaña de descrédito, es que si usted sirvió como agente del mal, fue un mentiroso. Las acusaciones que usted hizo